Bien, perfecto. Estamos en vivo y le damos la bienvenida a Amaranto junto a Leila. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Y que hoy está irreconocible, ¿eh? Entonces, estamos ya avanzando por el tiempo aquí en televisión. Queremos mostrarte cómo realmente está quedando un alisado, como para que pueda acá nuestra modelo Indra. Así Indra. Es el nombre. Mira, oye, de verdad que yo me he quedado sorprendida, Amaranto, porque desde que tú has llegado acá al set, has estado en interno, ¿no? Has estado en interno, avanzando. Por supuesto, avanzando, y realmente se ve la diferencia, cómo la modelo, bueno, es guapa, es regia, ha llegado con sus risitos, ¿no? Pero como se nota la diferencia de este laseado que le has dado con el planchado, por supuesto, y donde el cabello se extiende más, ¿no? Claro, acá lo que acabas de ver... Acabo de aplicar el producto de realmente un protector que realmente protege todas las cutículas que están abiertas, están muy resecas. Entonces, en ese sentido, nosotros nos apoyamos en ello cuando tenemos unos buenos productos para poder trabajar. Creo que el saludo de Leila también está de claro por medio. Y hola, venga Leila por allí. ¿Cómo está? A ver, Leila por ahí. Hola, Tatiana, buenos días, así es. Como siempre, pues, Amaranto sorprendiendo cada secuencia. La vez pasada fue otro tema, sí, un tema diferente para que el público también pueda aprender en casa. Realmente sí, eso justo es uno de los temas que tanto aclaman las amas de casa, que son zambitas, las zambitas, que... Y que tienen sus niñas también que dicen, wow, yo quiero poner la lacia a mi hija, ¿cómo hago? ¿No? Amaranto, dime esos pasos desde ya para poder seguirlos y cómo conseguir un planchado exitoso como el que tú lo estás haciendo ahora. Mira, estoy tratando de hacer algo diferente. En un lado muy liso, como verás, acá vamos a apreciar, acá tenemos el cabello ya muy liso, ¿ves? Y estamos acá en el otro lateral, haciendo un rizo solamente con su mismo cabello, alisando desde la raíz hacia los medios y haciendo un rizo súper natural. Para que haya una pequeña diferencia y pueda ella asistir a una fiesta, como es jovencita, para una quinceañera, algo que se pueda ella pues lucir. Porque las invitadas también ahora quieren estar pues como reinas al como día, usted. Al día. Todas unas reinas como usted. Gracias, ¿no? Y felicitar también que es usted la Miss Internacional. Ya ve, qué calladita. En el mundo del deporte, por supuesto. Muy claro, aclarando. Claro, pero también usted es una belleza, pues. Gracias, Amaranto. No. Todo hay que valorar aquí. Así que en ese sentido, Amaranto, estamos realmente haciendo los rizos maravillosos, súper natural, solo a las puntas, como verás. Y vemos la diferencia porque el cabello de nuestra modelo, que es Zambita, llegó pues a la altura de sus hombros, ¿no? En realidad su tamaño es así, pero una vez que tú has estado ya con el planchado total, mira dónde llega, de verdad que asombroso, porque extiende mucho lo y viste, parece hasta viste. Extensiones, ¿no? Y se ve muy lo bonito. Lo viste tú, por suerte, porque realmente con este planchado el cabello se estira. Entonces le da un largo maravilloso, sensual, muy hermoso. Déjame preguntarle a la modelo, por favor, Amaranto, si es la primera vez que se plancha así. Bueno, hace unos años me planché, pero mi cabello también estaba más corto y no había quedado de esa manera y ahora está quedando mucho más bonito. Y a cargo de Amaranto Olivo, por supuesto, ¿no? Donde se nota la diferencia, Amaranto, de cada uno de tus trabajos. Sí, acá nosotros siempre tratando de utilizar muy bien la herramienta para que nuestras modelos realmente luzcan o nuestras clientas puedan ir a una reunión de una forma muy presentable y estar pues a la vanguardia de lo que es la belleza que nosotros siempre estamos cuidando de cada una de ellas. Ahora yo te pregunto, Amaranto, ¿cómo hacemos para poder adquirir, ¿no?, este gran planchado? O sea, hay unos procedimientos antes, unos procedimientos de lavado, de tratamientos, cuéntanos. El proceso, el paso a paso para un alisado de cabello, porque este es un alisado, no es un laseado. Es un alisado que realmente, primero, el primer paso es tener un cabello muy limpio, con un buen producto,
y seguido orearlo bien, casi seco, para poder aplicar un producto que realmente nosotros utilizamos para proteger. El producto un protector. El producto protector, ¿qué tiempo es bueno aplicarlo antes del planchado? ¿Qué tiempo más o menos? Mira, eso se aplica seguido de lavado. Ya. Seguido y así luego. ¿Así húmedo? Sí. Sí, la aplicación tiene que ser seguido nomás. Ya, ok. Para poder distribuir bien en todo el cabello. Porque cuando lo aplicas en seco, como que por partes, realmente toma el líquido, absorbe. Pero cuando está húmedo, después del lavado, uno lo esparce bien, porque uno tiene que estarlo peinando. Claro. Pasando el peine ancho, no este peine, sino un peine ancho que tenemos ahí. Y poder también nosotros no maltratar más el cabello cuando realmente está en estas condiciones. Exacto. Entonces, es muy bueno aconsejarles que realmente el producto protector no lo vayan a aplicar, porque veo clientes que me dicen: Amaranto, lo que pasa es que, ¿por qué a ti sí te sale bien y a mí no? Yo me he comprado el mejor protector que esto, que por aquí, por allá, pero no lo saben utilizar. Saber utilizar también la plancha, ¿no? Ahora, la plancha es otra herramienta que realmente es aconsejable que la plancha realmente tenga una cerámica de calidad. Una cerámica de calidad que realmente no te maltrate, no te reseque el cabello. El calor porque de la plancha también tiene que ver mucho, ¿no? Mucho. Nosotros tenemos temperaturas, imagínate, las temperaturas que posiblemente se dicen, ven, ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos, mirando. ¿Cuál es una temperatura base? Como aquí para están las temperaturas. Por ejemplo, acá tengo en una temperatura 3. Ya. Que nosotros. Nivel 3, ¿no? Nivel 3. Ok, sí. ¿Te das cuenta? Ya. Es un nivel que realmente yo estoy utilizando, ahí se ve. Máximo, gracias, ¿hasta Kevin. ¿Cuánto es la temperatura en una plancha, Amaranto? Cuando el cabello realmente es muy grueso, tenemos que darle un poquito más de calor, a temperatura 4. Esto tiene hasta 5 niveles. Está un nivel intermedio. En un nivel intermedio que realmente, para darle pues este acabado, como tú verás, ¿no? Muy bonito, y pueda ella pues lucir y nosotros cuidar el cabello. Porque cuando no se sabe utilizar una plancha, por ejemplo, hay imitaciones, hay que tener cuidado, porque hay imitaciones de estas planchas. Y cuando hay imitaciones, realmente a veces hay problemas, porque hay más resequedad, cuando la cerámica de la plancha no es original. Ah, mira tú. ¿Cómo detectamos una cerámica de la plancha? ¿Cómo detectamos? ¿En los colores? No, por la calidad, donde lo compres. ¿Dónde lo compres? Porque podemos verlo en el mercado, de repente, y estas planchas realmente cuando vienen originales, estos son americanas, porque hay chinas. Mira tú, y se parecen bastante. ¿Por qué te pregunto de los colores? Porque siempre los vendedores, cuando van, yo te digo en mi caso, por experiencia, voy a adquirir una plancha y lo primero que me dicen, tienes que detectar por el color de la cerámica. Si esa claro. cerámica tiene un color, es muy buena, pero si no tiene color, no, me dicen. No. Acá la calidad es la carta de garantía que te da. Por ejemplo, ¿una tienda te da garantía? Ya, claro que sí. ¿Y si usted se va al mercado? Pues no. ¿Y por qué? La calidad, ¿no? La calidad. La calidad. Mira, a mí me pasó hace muchos años comprar un Sony en Paruro. ¿Te das cuenta? En Lima. Ya. Y son, pues acá somos campeones haciendo imitaciones. Eso es verdad. Entonces, algo así tengo como ejemplo para que veas que realmente las planchas deben tener una buena calidad. Sí, claro. Que no tiene que depende sorprender, de la marca. Porque mientras esta plancha nos cuesta 1.200, en las tiendas X, que no la voy a mencionar, están por 120, 180 soles. Es verdad. Son como los celulares chinos y los celulares así es. Originales. Es verdad que sí. Y las tijeras igual, tenemos de titanio. Imagínate, claro. de filo dulce. Entonces, en ese sentido, también hay que tener mucho cuidado cuando nos corten el cabello. Porque la tijera también te abre las cutículas, te reseca. Ay. Las entresecadoras con mayor razón. Entonces hay que estar al tanto de todos estos detalles, de las herramientas, ¿no? Muy importante así es, realmente tener una buena herramienta. Como dice el dicho, detrás de un buen hombre, una buena mujer. ¿Verdad? Y nosotros, delante de un buen trabajo, tenemos una buena herramienta. Entonces, ¿qué te parece? Mira lo que estoy haciendo acá con nuestra modelo. Excelente, muy bonito, realmente se ve el detalle del
rizo natural, ¿no? Acá, y por supuesto también el hacía donde... Aplicando también un poquito de silicona, que es para el brillo, importante, ¿no? Darle un poquito de brillosidad. Ahí tenemos, mira, muy bonito. Solamente son dos gotitas. Cuando el producto es bueno, no necesita de cantidad, sino la calidad, que realmente hay que saberla aplicar. ¿Te das cuenta? Pues en ese sentido, tenemos nosotros los productos adecuados para cada cabello. Y los cortes, igual, las herramientas, tenemos herramientas de cocodrilo, de entresacar, tijeras de pulir, tijeras de filo dulce, tijera normal, o sea, para todos los tipos de cabello. Ya hablaremos un día entonces para tenemos que hablar de qué funciones cumplen cada herramienta, Samara. Claro que sí, eso es importante, hablar un poquito, ¿no? De hablar ello. Un poco de las herramientas, sí, claro, sí, sería sí, muy sí. Bueno ello. Entonces, muy bien, ahora sí vamos a hacer que nuestra que modelo de hoy se dé una paradita ahí y una... Ahí estamos. A muy ver, bonito dame, realmente, volteando, ahí volteando, estamos, por una por pasarela. Favor. Ahí está el aseado perfecto a cargo de Amaranto Olivos. No, y ese detalle del rizo natural, me encanta. Amaranto. Sí. Realmente, ¿no? Ahí tenemos pues un liso, un cabello liso y un rizo a los costados. Una vueltita, reinita, sin miedo. Esta niña también canta y encanta. Ah, sí, mira. ¿Cómo? Canta muy bonito. Ah, hermana de María. Claro, sí la vi. Pero que ella es blanquita y acá tenemos una morochita. Está bien. Y de verdad que déjame felicitarte porque ha quedado muy bonito tu cabello. Y te ves más regia de lo que eres. Claro. Amaranto, gracias por estar aquí. No, a usted, Tatiana, como siempre, agradeciendo a la producción y al ente de nuestro gran amigo Kevin. Kevin Vera. Gracias. Muy bien, excelente. Gracias, Leila. Gracias, Tatiana. Así es con nosotros hasta el jueves. Y habrá una sorpresa para el día jueves. Una sorpresita, perfecto. Nos vamos a ir entonces ahora presentando a Cecitar Muñoz Santín con los cuatro siguientes signos zodiacales.